Amigos, hoy mira amigos, ay, hoy tuve un encuentro con mi consuegra, amigo. Ay, estoy bien feliz. Estamos felices porque es que vinimos a un mandadito y ella es una señora muy amable, muy linda la verdad. Y estoy muy feliz porque quiere mucho a mi hija y eso es mi felicidad. Luego ustedes. No vine sola, vine con mi amorcito. Hola, amigo. Ajá, vine con mi amorcito también, me vino a acompañar. Y sí, acá está Bélgica también, está platicando con ella, miren. Hola, amigo. Está Bélgica. Ahí está Bomboncito. No. I've been staying away from Jones. Here we go. Yay! Ya está vencida, ella dijo el amigo. No, just like a little piece of M&M's stuff here. Ya vengo, ya venimos, ya voy para a otro lado y ya fui a, como les dije, que ahí me reencontré con mi consuegra, o sea, la suegra de Bélgica, ¿verdad? Mejor decir así. Pues allí estuvimos y pues nomás pasamos a comprarle unas algo para comer a los niños porque ellos ya tenían hambre los niños y pues por eso pasamos ahí a donde vendían hamburguesas, pero nomás unas papitas, algo ligerito porque para venirnos rápido porque pues teníamos que venir a otro mandado y ahorita voy a pasar acá, ya vengo por acá cerca donde vivo. Pero voy a comprar vamos a ir a agarrar unas hamburguesas para comer porque ahorita se me antojaron también unas hamburguesas y vamos a agarrar una para mí porque quiero una, y aquí voy a agarrar, voy a ir a otro lado ya que es domingo, ¿cómo estaremos? No sé, espérate, aquí está un celular. Es domingo. Déjeme ver. 16 de febrero de 2020. Pues así, amigos, ya fuimos a nuestro mandado. Conocí a la suegra de Bélgica. Ahí estaba Bélgica también. Llevamos los niños. Y ya después les vamos a decir a qué fuimos, hasta que ella suba el video, ¿verdad? Porque ella, la ayudé a grabar también. Y hasta cuando ella diga que a qué fuimos, ¿verdad? De mientras ahorita yo voy, me voy a, como les digo, voy a comer y ya luego de ahí me voy. Creo que voy a andar un ratito allá en el parque y ya de ahí voy a llegar para mi casa. De cuál es. Ay, está bien bonito. Este que anda aquí, nadando. Yeah.
Échala para acá. Recio. Pedrito. Ahí va. Qué bonito. Ay, te encuentro con un amiguito. Ay, Gimme, dice. Ya. Ay, qué bonito. Pues amigos, aquí andamos agarrando comida. Ya fuimos a jugar al parque. Ahora nos venimos aquí a agarrar comida porque como para toda la semana. Y aquí agarramos huevitos. Miren. Llevamos servilletas. Agarramos llevamos huevitos rojos. Y espagueti. Tallarines. Oh, no, espagueti. Llevamos también. Ah, no se llama así. Así se es. Oh, es fideo. Perdón. Sopita de fideo para hacer sopita. Llevamos de esta salecita. También llevamos de este sopas. Y pues sí, y también me compré una pasta de esta que me recetó mi doctor. Mira, Sensodyne. Y luego también unos jabones. Al rato llegando a la casa les voy a mostrar más de lo que agarré. También un café. Sí, amigos, llegando a la casa les muestro las demás cositas porque ahorita están pasando las personas y estoy ocupando acá. Pues ahorita no hay casi nadie, pero apenas pasaron una parejita y estaba yo estorbando un poquito. Y sí, amigos, ¿qué, amigos? Ajá. Todavía no va. Gente, vamos para allá. Vamos, amor. Hola, amigos. Hola, amigos. Tome la tele. Ah, ¿qué hiciste? Sí. Tumbó la tele, dice. Luego, pues más que dan comida ya. Tumbó la tele, dice. Tengo mucha hambre. Suscríbete, dile, subscribe. Y a give me like. Give me a like. Sí, veo. Bye, amigos. Natural fruit flavors of Stella Rosa wine. Bye. Stella Rosa Black, Red, and Rosé offer juicy notes of red and black berries, sure to make your taste buds sing. Stella Rosa wines are made with real fruit and low calories. ¿Qué cosa dice? ¿Qué? No. No había pasado aquí. Pues amigos, aquí ando mirando a ver si agarro un... Ay. A ver si agarro unos huevitos. ¿Qué era? Dice que hice una sopita de arroz. Amigos, ya llegué a la casa, ya llegamos. Les voy a mostrar todo lo que no les mostré allá en la tiendita porque, como les digo, estaba un poco, había un poco de gente y pues no puedo estar tanto grabando ahí. Se me olvidó decirles, mira, aquí está unos cepillos que agarramos también. Ay, agarramos ese arroz
Es arroz brown, como color canelo. Y también arroz Manhattan. Unos tajis. O voy a voltear la cámara para que les enseñe mejor. También les voy a enseñar lo que agarré. No, lo que hice, dijo, amigos, lo que hice. Ahorita llegué y hice una sopita de arroz. Esta ya la preparamos. Aquí está, ya está hirviendo. Ah, Pedrito les quiere enseñar lo que él agarró para él. Y ahorita ya está comiendo. Mira, ahí está. A él le gustan esas papitas con chip. Hola, amigos. Pues sí, les quería enseñar también lo que él agarró para él. Y también aquí está todo lo que agarramos, miren nomás, aquí está. Para que no me esté diciendo tanto. Todo esto agarramos, miren. Sí, amigos, ahorita ya acabé de mostrarles todo y más cositas que ya las acomodamos. Ya acomodé unos aguacates. ¿Qué más? También agarramos tomate para hacer la sopita de fideo. Y pues eso es todo, amigos. Y amigos, y nos vemos, amigos. Y hasta luego, amigos. Ok, amigos, hasta luego. Amigos, bye, amigos. Okay, bye. Bye.